Las condiciones laborales y prestaciones en las corporaciones policíacas son pues muy suculentas, fíjese nada más. Esto ha ocasionado que maestros, ingenieros y personal con maestría, incluso hasta de otros estados, quieran venir aquí a postularse en las corporaciones policíacas. Esto lo dice el comisionado de seguridad, Federico Fernández. No solo la policía de Saltillo se mantiene como una de las corporaciones municipales más confiables del país, sino que también es de las que mejores condiciones laborales ofrece, tanto así que recién han llegado elementos de Nuevo León, Zacatecas y Durango a sumarse a las filas de la ciudad, afirmó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez. La oportunidad en la corporación municipal ha permitido que se han integrado elementos con licenciatura, ingenierías e incluso hasta con maestrías. Que es un tema integral, no solo es de salarios, es un tema de perfiles desde la academia. Para nosotros estarlos analizando, supervisando, es un tema de controles de confianza, es un tema de que estén motivados, de que tengan incentivos, es un tema que tengan los mejores uniformes posibles, patrullas, equipamiento. Y a propósito de la pregunta, hace unos, ¿qué serán? Unos 3 meses más o menos, se incorporaron a la corporación, eran, o sea, unos 38, 39 compañeros que venían de otras policías. A estos elementos asimilados se les aplicaron los controles de confianza y se revisaron sus perfiles antes de ser ingresados a la policía municipal. Y cuando nosotros les preguntábamos por qué querían entrar a esta corporación, nos respondían esto que te estoy diciendo. Nos decían, pues hay un buen sueldo, hay oportunidad de crecimiento. Hay también que comentarlo que muchos de los policías preventivos están compitiendo constantemente para pasar también a formar parte de las filas del grupo de reacción, los que tengan las mejores aptitudes y capacidades técnicas operativas. Además de garantizar un sueldo mínimo neto de 14 mil pesos mensuales, en la policía de Saltillo hay la oportunidad de crecer, pues a inicios de año se estableció el sistema de escalafón. Con imágenes de Antonio Marines para Telezócalo, Arturo Estrada.